Regreso a la Ciudad de México. Una joven de 20 años identificada como Aileen Atenea falleció en las instalaciones del gimnasio SmartFit, que se localiza en Plaza Puerta Aragón, en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Testigos indicaron que la mujer estaba ejercitándose cuando se desvaneció. Algunos intentaron reanimarla, ayudarla, mientras otros pedían ayuda de servicios de emergencia. Además, denunciaron que los instructores y encargados del lugar no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido. No es la primera vez, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese hombre que murió también en un gimnasio? Si no me equivoco, en el área de vapores el año pasado. Y se dieron cuenta al siguiente día. Hay paramédicos, están preparados en los gimnasios, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, para atender una emergencia de este tipo, para reaccionar si algún usuario, si alguna usuaria está pasando por algo así. En este, según se acusa, no. Nadie supo cómo reaccionar y desafortunadamente esta mujer, después de haberse desvanecido, murió. Así que en paz descanse y un abrazo a sus familiares. Hace un mes aquí narrábamos un caso similar, ¿no? En Iztacalco, que era donde había ocurrido en el SmartFit en Iztacalco.